Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver algunas novedades que han salido sobre el nuevo DLC que sale ahora la semana que viene, el 9 de diciembre. Y en la página oficial de Bungie han salido un comunicado pues con algunas novedades nuevas que van a introducir sobre las raids nuevas, sobre las armas excepcionales y su actualización, sobre el nuevo personaje este que seguramente esté en esta torre o más o menos en las fotos hace indicar que esté por aquí, por esta zona. Y vamos a verlo todo un poquillo, ¿vale? Lo que han comentado. Las novedades para el próximo DLC, ¿vale? Del 9 de diciembre, haciendo un resumen, sería el equipo y armas de leyenda, que lo vamos a ver todo punto por punto, las armas y equipos exóticos, que con su actualización y demás, ya vimos que en la actualización de hace 2 días han metido algunas mejoras, pero van a meter algunas más y las vamos a ver. Eris Morn, el nuevo personaje de aquí de la torre, la heroica y el ocaso, algunos cambios que van a introducir, en la nueva raid también, los cambios y con todo un poquillo lo que han comentado. Los objetos de mejora, los fragmentos y energías radiantes, que también lo incluirán y vamos a ver cómo funcionan y cómo conseguirlos y demás, y los cambios en el crisol. Empezamos por las armas y equipos de leyenda, que ahora el equipo y las armas legendarios existentes en los intendentes del crisol y la vanguardia serán reemplazados, habrá nuevo equipo y armas. El equipo de armas legendarios tendrán ahora valores de ataque y defensa más altos, y también el equipo y armas legendarios no serán tan poderosos como los de las raids, ¿vale? Los de las raids siempre serán mejores que los legendarios. Este nuevo equipo estará disponible para todos, no el de las raids, sino el equipo del legendario este mejorado. También seguimos con el equipo y las armas excepcionales. El equipo y las armas exóticos de Dark Below tendrán más ataque y más defensa que el actual. Quiere decir que el equipo exótico nuevo que consigamos será mejor que el exótico que hay hasta ahora en el juego. También Xûr ahora dará la posibilidad de actualizar nuestro equipo exótico para darles mayores valores de ataque y defensa. Ahora lo veremos también. El tema de la actualización. Esto costará un fragmento exótico y reiniciará el progreso de mejora que llevemos. Cada semana Xûr tendrá una selección de mejoras para nuestro equipo exótico. Como estamos viendo aquí en la foto, ¿vale? Lo de arriba sería el equipo que trae todas las semanas y lo de abajo sería el equipo para mejorar las opciones que te da. No sale todo el equipo que tengamos, ¿vale? Siempre traerá algunas opciones todas las semanas y lo podremos mejorar. Seguimos con Eris Morn, el nuevo personaje, ¿vale? Quieren mejorar la narrativa de la historia de Destiny con la llegada de este nuevo DLC. Ya que ha recibido bastantes críticas sobre cómo han implementado un poco la historia de Destiny, pues con la llegada de este personaje pues quieren encarrilar un poquillo más ese tema, ¿vale? Las misiones de Eris servirán para unir la historia de asaltos, misiones e incursión y entender un poquito mejor su argumento. Eris ofrecerá 2 misiones de búsqueda adicionales, ¿vale? Que en una se explicará cosas e historias del asalto, la voluntad de Crota, y en la otra, sobre la raid, la incursión, el fin de Crota. Se explicarán cosillas en esas dos misiones. Aquí estamos viendo a Eris, este es el nuevo personaje, que como digo estará más o menos en la zona donde hemos visto al principio, o por lo menos parece ser. También el asalto heroico y el ocaso se incrementará en 2 niveles la dificultad de estas actividades para ajustarse a los cambios de armas y equipo. Se incrementa también el nivel de las recompensas. Claro, si tenemos mejores armas y armas más buenas y equipos más buenos, pues es lógico que suba un poco también el nivel de estas actividades. En la nueva raid, el fin de Crota, se mejorará el sistema de recompensa con respecto a la cámara de cristal, ya que hubo mucha crítica y la sigue habiendo por el tema de las recompensas, que no sale una cosa, que es un poquillo baja la recompensa, pues en esta habrá una mayor recompensa. El nuevo equipo de la raid tendrá más variedad de mejoras. El nuevo equipo de raid no necesitará ascendentes para mejorarlo. Los fragmentos de energía ascendentes no necesitaremos, ¿vale? El nuevo equipo de raid soltará al desmontarlo materiales radiantes. Eso lo vemos ahora. Y las armas principales de la raid solo se darán en la versión de la raid de enero. Quiere decir que estas armas principales las podemos conseguir a partir de enero cuando se actualice. En la raid, por lo visto, pues es cuando empezarán a soltar este tipo de armas principales. Los fragmentos y energías radiantes son materiales de mejora como los ascendentes, pero lo conseguiremos en la raid el fin de Crota. Sirven para mejorar el equipo y las armas de la raid del fin de Crota. Y desmontando el equipo de la raid, obtendremos energía y fragmento radiante. Y por último vamos con el crisol, que como sabemos salen 3 mapas nuevos, sería Panteón, Sky Shock y Caldero. Alternarán entre los modos de 12 y 6 jugadores y la rotación de mapas alternará también entre centrarse en los nuevos mapas del DLC, incluyendo una mezcla con los originales del juego. Y nada chicos, estas son algunas de las novedades que ha comunicado Bungie para la próxima semana cuando salga el DLC. Podéis ver toda la información en la página de Bungie, que está la noticia. para saberlo todo de primera mano también. Yo lo quería comunicar con vosotros para que estéis un poquillo también al día. Y nada, por mi parte yo me despido aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!